Hiperbruna. Hola gente, estamos acá en un nuevo video con... ¡Hola, Pipe! No, broma. ¡Yo soy Alejandro! ¡Ja, ja, ja! ¿Y qué voy a reaccionar yo, Alejandro? ¡No tengo ni idea! Ahora tu día esto. ¡Ok, me siento por mi En este momento, todos ustedes serán hackeados. Espera, Alejandro, todavía no. Espera, que voy a poner la cámara. Espera, voy a ponerlo en grande. Que se vea bien. En este momento, todos ustedes serán hackeados. Será que ahora te lanzo un misil y te cae. Así fue. Ahora se murió. No, no, tenías que tirarte al suelo. Yo tenía que decir se murió. Se murió. Ya. Y bueno, gente, vamos a accionar hoy a eso. A Digital Circus. No vamos a accionar. Bueno, en. Dejemos sin cháchara y empecemos, ¿verdad, Alejandro? O hay que seguir dando cháchara, Alejandro. Hay que seguir dando cháchara, ¿no? No sé. Oh, gente, es que tengo de una maldita vez. Nah, chis. Esta vez empecemos de una vez el vídeo. Es crucito, así que enseguida os vais a vuestro a dormir porque estáis viendo las 10:30 a la noche. Así que después de este vídeo, ponéis el pijama o siete ese pijama a dormir, a tomar el colacadito ahí tranquilitos y a dormir, ¿ok? Así que bueno, no nos enrollemos y empecemos. Voy a subir un poco el volumen. Ovni durmiendo. Ah, no, no está, está abierto. Aquí existe. What the fuck, sorry, ¿qué? No. Así es, el piloto del asombroso circo digital. Oh, sí, la meta de una visita. Y ahora se convertirá en el episodio 1 del asombroso circo digital y su nueva serie. Así es como suele hacerse esto. ¡Cállate! ¡Hay mucho que ver! Tu pequeña carita llorona de bebé rompió permanentemente el internet. Tema del cual canónicamente no tengo conocimiento. ¡Mira esto! ¿Y eso qué carajo es? Las consecuencias de nuestras acciones. Y solo se va a poner cada vez más peor. Oh, no. Pero eso no. Espera un segundo, ¿qué es eso? Me lo siento por interrumpir y pausar el video. Estos son animaciones de fans. What the fuck? Bueno. ¿Qué vamos? Vine para mostrarte todas las aventuras que tú y tus amigazos van a tener ahora. Como este. El reino de caramelo. Sí. Se ve bien, ¿eh? Espera, ¿no? Ese es en Kinger. Bueno, gente, me estoy rayando muchísimo, lo digamos. Digo, no, eso sí. Pico reino de caramelo y Kinger con... Oh my god, espera, es una escopeta. ¡Una escopeta! ¡No nos olvidemos de trabajar por el sueldo mínimo! ¡Se hizo canon! Chama digital, se hizo canon, ahora tú canta, chama digital. Canta. Ahora tú di. La chamba digital se hizo canon. La chamba digital se hizo canon. Ahora tú di, en el circo digital. En el circo digital. XD Alejandro o Siper. Bueno, gente, sigamos hasta el final, que me estoy enredando un montón. ¿Y qué tal? ¡Alto, alto, alto, alto! ¡Esto no está terminado! ¡No mires! ¡Hola, Kane! ¡Te voy a matar! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Me vi todos los episodios y vi que no tengo ni una envidiosa línea! ¡Mientras que la luna tiene dos! ¡Envidiosa! Bueno, creo que te podríamos dar más líneas. ¡Ok! ¡Está bien! ¡Ya no quiero matarte! Hablando de episodios, tendremos muchísimos diálogos de nuestro nuevo y colorido elenco de personajes. Con tanto... What the fuck? Espera. ¡Oh, un cocodrilo! ¿De caramelo?
Están en McDonald's. Esto creo que es de Jack's también. No sé dónde están, pero madre mía. Buena radio. Dusty. ¡Fantasma! ¡Dor! ¡Home Alone! ¡Poppy Playtime! ¡Princesa Peach! ¡Fantasma! Bueno, creo que ya está, ¿no, gente? ¡Tantos nuevos personajes! ¡Imagínate las violentas guerras de shipeo que habrá! ¡De las cuales no podremos hacer nada para evitar! ¿Estás sufriendo por dentro? Ok. Disocié por un segundo, ¿qué pasó? Yo... ¿Cómo podemos tener la producción de este show tan cool? Gran pregunta, Pop-Me. Todas las ventas de merch se usan para financiar la serie y nos permiten hacer cosas más ambiciosas y locas. ¡Wowie! Me convertiría en un pin si eso significara apoyar las aventuras. ¿Cómo este pin de Bobo? Y este pin de Pop-Me. No, Pop-Me se murió. No nos olvidemos de este... ¡muñeco de mí! También esta camiseta genial y una hoja de stickers del circo digital. Y también un disco vinilo exclusivo con todas las... ¿Cuánta promoción? Si soy un capítulo disponible. Circo digital. Y no podemos olvidarnos de las figuras de colección que las personas mentalmente estables pueden comprar responsablemente. Estos productos solo pueden comprarse en digitalcircus.store. Cualquier otra página es una maldita copia y no le da apoyo al show. No importa qué tal se vean, usen digitalcircus.store. Y eso es todo lo que hay. Chao. ¿Qué pone? Los episodios saltan cuando esté listo. Ah, vale. Bueno, gente. Hoy, bueno, ya dije. Iros a la cama, ¿ok? A dormir. En el vídeo ya termino. Me gustó bastante. Ahora a ti, Alejandro. Ahora di la nota. Ahora tú di. Ahora tú di. 9. ¿Y la nota, Alejandro, cuál es? 9. ¿También es 9? ¿O no es 9, Alejandro? No, sí. Oh, no, gente. Ahora, Alejandro, despídete. Y antes de irnos, con un poquito de hackeo. En este momento, todos ustedes serán hackeados. Serán hackeados. ¡Ah! Esperen, chicos. Os tengo que dar un momento importante. Bueno, gente, despidiros. Es donde viven mis abuelos. Domiciliado en Puente Negro. ¿San Fernando? Donde viven mis abuelos. De la mañana de hoy, en el lugar denominado Bajo el Durazno, Potrero La Loma. No entiendo nada. No, gente, esto es de cositas bebas. Adiós, gente. Espero que os haya encantado este vídeo. Adiós, hasta otro día. Adiós.